Let's do just a bit of the interactive thing. This is speed, counting and playing. I play one, you play one. One, two, three, four. So like this, and then you play. Let's do two rounds each one. Okay, let's go. One, two, three, four. 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 One, two, three. One, two, three, four. One, two, three, four. One, two, three, four. One, two, three, four. One, two, three. One, two, three, four. One, two, three, four. One, two, three, four. One, two, three, four. One, two, three. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos. Un, dos, tres, cuatro. Me ayudó porque descubrí ahí la improvisación. La improvisación es algo que yo pienso que cada músico debería, cada músico del estilo que sea, del clásico, del flamenco, de cualquier otra música, debería aprender, porque la improvisación te da mucha libertad y a la vez te da mucho conocimiento de dónde estás tocando y cómo estás tocando, de qué armonías están en cada momento, ¿no? Pablo. Sí, Paco, ¿qué es para usted la música popular y qué es la música elitista? Yo creo que la música elitista es el refinamiento de la música popular. Por ejemplo, el flamenco. El flamenco originalmente es una música popular, la música del pueblo andalucía. Pero creo que ya no le pertenece más al pueblo, porque de pronto habemos gente que nos hemos pasado toda una vida encerrados puliendo esa expresión popular.
Entonces ha llegado a un nivel en el que el pueblo ya no tiene acceso, sobre todo a los matices que vamos consiguiendo la gente como yo, creo que son muchas horas elaborando esa música.